buenos días para todos. Celebramos hoy la Santa Misa por la salud de Alba Yuleni Trujillo Cardona, intención de sus hijos, y oramos también por Olmes Marmolejo Zapata, intención de Diana Sánchez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Dios, que por la gracia de la adopción nos quisiste hacer hijos de la luz, concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. El chico creció y lo destetaron. El día que destetaron a Isaac, Abraham dio un gran banquete. Pero Sara vio que el hijo de Abraham había tenido de Agar, la egipcia, jugaba con Isaac y dijo a Abraham: expulsa a esa criada y a su hijo, porque el hijo de esa criada no va a repartirse la herencia con mi hijo Isaac. Como al fin y al cabo era hijo suyo, Abraham se llevó un gran disgusto. Pero Dios dijo a Abraham: no te aflijas por el niño y la criada. Haz exactamente lo que te dice Sara, porque es Isaac quien continúa tu descendencia. Aunque también del hijo de la criada sacaré un gran pueblo por ser descendiente tuyo. Abraham madrugó, cogió pan y un odre de agua, se lo cargó al hombro a Agar y la despidió con el niño. Ella se marchó y fue vagando por el desierto de Beerseba. Cuando se le acabó el agua del odre, colocó al niño debajo de unas matas.
se apartó y se sentó a solas a distancia de un tiro de arco, diciéndose: no puedo ver morir a mi hijo. Y se sentó a distancia. El niño rompió a llorar. Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo preguntándole: ¿qué te pasa, Agar? No temas, que Dios ha oído la voz del niño que está ahí. Levántate, toma al niño y tenlo bien agarrado de la mano, porque sacaré de él un gran pueblo. Dios le abrió los ojos y divisó un pozo de agua. Fue allá, llenó el odre y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, creció, habitó en el desierto y se hizo un experto arquero. Palabra de Dios. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Todos sus santos, temed al Señor, porque nada les falta a los que le temen. Los ricos empobrecen y pasan hambre. Los que buscan al Señor no carecen de nada. Venid, hijos, escuchadme. Os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llegó Jesús a la otra orilla, a la región de los Gadarenos. Desde los sepulcros, dos endemoniados salieron a su encuentro. Eran tan furiosos que nadie se atrevía a transitar por aquel camino. Y le dijeron a gritos: ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo? A cierta distancia, una gran piara de cerdos estaba osando. Los demonios le rogaron: si nos echas, mándanos a la piara. Jesús les dijo: vayan. Salieron y se metieron en los cerdos, y la piara entera se abalanzó acantilado abajo al mar y murieron en las aguas. Los porquerizos huyeron al pueblo y lo contaron todo, incluyendo lo de los endemoniados. Entonces el pueblo entero salió a donde estaba Jesús, y al verlo, le rogaron que se marchara de su país. Palabra del Señor. Son las cenizas de Alba Yuleni. Alba Yuleni Trujillo Cardona y de Olmes Marmolejo. ¿Cuándo fallecieron? Esta semana.
Muy bien, estamos orando entonces por doña Alba Yuleni y don Olmes Marmolejo, unidos a su familia, que hoy traen sus cenizas para pedirle a Dios que las puertas de su reino sean la vida eterna. Nos unimos entonces a su familia en la oración por Alba, por Olmes, a su vez que, como siempre, la palabra de Dios nos reconforta y nos anima y nos hace ver a Dios cercano a nuestros sufrimientos, a nuestros dolores, a nuestras aflicciones. Como lo vimos en la escena del Evangelio del domingo pasado, cuando Jesús se compadeció del sufrimiento de Jairo por la muerte de su hija, y cómo Jesús se acerca y levanta a esa niña. Y lo mismo cuando Jesús sana a aquella mujer. Por eso hoy decíamos, con la certeza de la fe, unidos al Salmo, el afligido invocó al Señor y el Señor le escuchó. Pues nosotros, que experimentamos diversas y variadas aflicciones por distintas razones, por la enfermedad, por la muerte, por problemas de la vida cotidiana, podemos invocar a Dios con la seguridad de ser escuchado por Él. Y escuchábamos también en el Salmo, Él escuchó y nos salvó de las angustias. Hoy Jesús sigue mostrándonos su cercanía, su proximidad a nuestro dolor, no para causarlo, sino para sanarlo, no para infringir la aflicción, sino para liberarnos de ella, así como liberó a esta persona que vivía en un cementerio, según narra el Evangelio. Vivía allí en un cementerio endemoniado, en el lugar de la muerte, de la tristeza, de la sombra. Y al encuentro con Jesús, Jesús lo libera, lo despoja de su situación, le da la libertad, diríamos, interior, y expulsa esos demonios. Y esta persona, pues obviamente, sale del lugar de la sombra, de la muerte, de la tristeza. Jesús también a nosotros nos quiere sacar de esas situaciones que a veces tenemos. Pues que sea esta palabra la que nos reconforte, la que nos anime, la que nos fortalezca. Que así sea.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de sus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron: Alba Yuleni Trujillo Cardona, Olmes Marmolejo Zapata, y de todos los que han muerto,
admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Como hijos de Dios, recemos ahora las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descansen. Nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Le rendimos el homenaje a la Santísima Virgen María.